Noticieros Teleurban. Los fuertes vientos y en algunos casos la lluvia que se registró ayer ocasionaron la caída de un espectacular y decenas de árboles en diversos puntos de la Ciudad de México. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México reportó serios problemas vehiculares. Los fuertes vientos que se registraron en el Valle de Toluca en las últimas horas dejaron varios espectaculares caídos, árboles derribados y cortes de luz en diversos municipios. El más grave fue un espectacular en Metepec que cayó encima de dos vehículos que circulaban sobre Avenida Tenango, frente a una plaza comercial. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó que el gran reto que enfrenta México es poder consolidar el dominio del lenguaje del español y las matemáticas. En el encuentro que sostuvo en el patio del trabajo de la dependencia con 250 madres de familia y maestras de los consejos de participación social de Querétaro, Morelos, Hidalgo, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, dejó en claro que lo principal es que al finalizar la primaria los niños tengan un dominio adecuado del idioma. Para mejorar la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal y homologar la forma de medir los temas de género, la Secretaría de la Función Pública y el INMUJERES firmaron un convenio de colaboración. El objetivo es procurar la igualdad en todas las áreas directivas de la administración pública, pues hoy en día solo el 30% ocupan cargos directivos. Al 11 de marzo permanecerá cerrado en su totalidad el carril de baja velocidad de la carretera federal México-Toluca, esto en la dirección a la capital mexiquense. El motivo es la realización de estudios geotécnicos para la construcción del tren interurbano México-Toluca. La circulación quedará totalmente restablecida el sábado 12 de marzo, así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ciencia y tecnología. Wicca es una aplicación que facilita la integración de personas con discapacidad mental en el ámbito laboral. Fue desarrollada en México por la empresa Indra y la Escuela Superior de Cómputo. Esta aplicación recuerda al usuario cuáles son las tareas que tiene que seguir y cómo realizarlas en caso de que se le hayan olvidado. Espectáculos. House of Bands celebrará su aniversario número 50 a nivel internacional, una fiesta que se propagará por diferentes lugares del mundo y en México habrá grandes sorpresas. ¿Te gusta el synth pop y eres fan de B&B Nation? ¿Te gustaría estar en su concierto el próximo 12 de marzo en el Plaza Condesa? Para ganar solamente tienes que darle like a facebook.com/teleurban y subir una fotografía demostrando qué tan fan eres. Para más información ingresa a www.teleurban.tv. Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina.